El Antiguo Testamento. Salomón y el templo. Finalmente podremos entrar. Por fin, abrieron la puerta. Adelanten. No los molesten. ¿Qué pasa, la hija del faraón? Mira. Es bellísima. Oh, viene la hija del faraón. Es la hija del faraón. Oh, qué linda. Es hermosa. Es hermosa. La hija del faraón se casará con el rey Salomón y vivirá en una tierra extranjera. Así será. Horus, el divino halcón, desde su morada, la cuide y la proteja por siempre. ¿Todavía nada, su majestad? ¿Para qué casarse con una mujer egipcia, mi amado rey? Las hebreas son bellas y adoran a Jehová. Sí, pero olvidas que Jerusalén debe defenderse de la codicia de los pueblos que atacan desde el este. Por eso, nadie debe amenazarnos desde el oeste, desde la tierra del faraón. Es usted muy sabio y justo, su majestad. Pero dicen que la princesa es muy atractiva. Vi su efigie. Espléndida. ¡Allá están! ¡Allá están! ¡Adelante! ¡Ya! Thank you.
¡Deténganse! Voy a bajarme inmediatamente y nos encontraremos a solas. Salomón ofreció sacrificios y holocaustos en el altar del Señor. Quemó incienso para él. Reinó día tras día con gran justicia y sabiduría. Y el pueblo amaba a su rey. Decidme, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la razón para que estéis aquí, delante de vuestro rey? Estas dos mujeres recurren a su juicio, majestad. Déjalas hablar, que ellas me lo cuenten. Tu mujer, habla primero, explica de qué se trata. Señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Cada una de nosotras acaba de dar a luz a un bebé. Su hijo murió en la noche y ella lo reemplazó con el mío. ¡Ella tiene a mi pequeño bebé! ¡No! El mío es el que vive. El de ella murió mientras dormía. ¡Miente, señor! ¡Miente! Jehová es mi testigo. Tú me quitaste a mi hijo. ¡Me lo tienes que devolver! ¡Cállate! Sabemos que eres una pecadora. Deja que me quede con el bebé. Soy su madre. ¿Afirmas que tu hijo está vivo y que esta mujer lo secuestró? No hay testigos, ¿cierto? No es cierto, no hay testigos. Jehová la castigará porque ella mintió. Recibe al bebé. Ahora toma tu espada y haz exactamente lo que yo te diga. ¡No! ¿Qué es lo que va a hacer, señor? Dividir al bebé en dos, una mitad para cada una de ustedes. ¡No! ¡No lo mate! ¡No lo mate! ¡Se lo ruego! ¡Señor, déselo a ella! ¡Quiero que mi hijo viva! ¡Déselo! Dios te bendiga. Tú debes ser su madre, pues quisiste que él viviera. ¡Gracias, señor! Y tú, mujer, mentiste ante Dios y ante tu rey. ¡Sacadla de aquí! Levántate, mujer. Recibe a tu hijo y ve en paz. Salomón veneraba al Altísimo Dios.
oraba y ofrecía sacrificios en el altar de su reino, tal como lo hacía el pueblo de Israel, porque en ese entonces el templo del Señor no estaba aún edificado. Un día, Salomón subió al monte Gabaón para ofrecer su sacrificio, y ese día, estando solo, el Señor le habló. Salomón, Salomón. ¿Eres tú, mi señor? ¿Eres tú? Reconozco el sonido de tu voz como el sonido de mi propia cítara. Pide lo que tu corazón desee. Señor, me confiaste a tu pueblo, pero sé que soy demasiado joven para reinar sobre un pueblo tan numeroso. Dame el don de discernir entre lo bueno y lo malo. Me complace lo que pediste y te lo daré. Un corazón sabio y entendido más que el de cualquier otro hombre. Gracias, Señor. Tu regalo es grande. Jamás te pediré nada más, Señor. Pero también te daré lo que no pediste. Tendrás riquezas y gloria como ningún otro rey ha tenido jamás. Me das demasiado, mi Señor. No, espero demasiado de ti. Y si sigues rectamente los pasos de tu padre David, te daré también larga vida. Jehová dijo: elegí a Jerusalén para que llevara mi nombre de entre todas las ciudades de las tribus de Israel. Pero Jehová probó a mi padre. Dios le dijo: no serás tú quien edifique el templo que quiero en Jerusalén. Será tu hijo. ¡Cúmplase la palabra de Jehová! ¡Cúmplase la palabra de Jehová! Y yo edificaré el templo de acuerdo con la voluntad de Jehová. ¡Cúmplase la palabra de Jehová! Ya hice un trato con Hiram, rey de Líbano, y me dijo que me enviará de sus bosques las mejores maderas de cedro y de ciprés que hay en el mundo, y la madera llegará pronto. Con este propósito, Salomón compró a Hiram, rey del Líbano, madera de cedro y de ciprés de sus bosques. Le pagó a Hiram 20.000 toneladas de grano y 20 toneladas de aceite de oliva puro que entregaría cada año. Para el trabajo de construcción, empleó 30.000 hombres y les dio órdenes de recoger piedra y ponerla en los cimientos del templo. Fijé la fecha para iniciar los trabajos en el próximo mes de Sif, cuando nacen las flores. Aquí está el plano que nos ordenó dibujar. Los muros sagrados, la gran plaza pavimentada con piedra, la tina de purificación de bronce sostenida por 12 bueyes de bronce, uno por cada tribu de Israel, el altar de los sacrificios, y entre dos columnas de bronce, la entrada principal meticulosamente tallada, y el vestíbulo del templo, el interior será espléndido. Finalmente, la estancia del arca, el lugar del Sanctum Sanctorum.
fueron necesarios 7 años para edificar el templo. Estaba terminado ya y el rey Salomón reunió a todos los ancianos, los jefes de las tribus y los príncipes de las grandes familias. En su presencia y ante todo el pueblo, el rey, ataviado con las vestiduras reales, junto con los sacerdotes y los hijos de la tribu de Leví, sacó el arca del pacto de la tienda de reuniones y la pasó al templo. El arca fue colocada en la estancia reservada para el Sanctum Sanctorum, bajo las alas del querubín dorado. Dentro del arca estaban las 2 tablas de piedra, sobre las cuales están tallados los mandamientos de la ley que Moisés le entregó a su pueblo como prueba tangible de la alianza. Esto es el pacto entre Jehová y el pueblo de Israel. Jehová. Oh Jehová, tú haces que el sol brille en el cielo, pero aquí vives en una nube. Para ti, Señor, quise edificar una morada sublime, un lugar en donde pudieras vivir para siempre. Según aparece en las Sagradas Escrituras, bendito sea Jehová, Dios de Israel. Bendito sea el nombre de Jehová, Dios de Israel. Bendito sea el nombre de Jehová, Dios de Israel. Bendito sea, bendito sea. Ya es hora, salgamos. La reina de Saba. La veremos al mediodía. Nos dejarán entrar, ¿no es así? Claro, no son mis siervos, son mis hijos. Sigue. Se lo compré a un tejedor de Damasco. Sin embargo, si me permite su majestad, le he mostrado muchas cosas y dijo que eran bellas, pero no se ha decidido por ninguna de ellas. Eres ambicioso, mi amigo, e impaciente también. Compraré todo. Ven conmigo. ¿Has visto el templo de Jerusalén? Es maravilloso. No hay nada igual en todo el mundo. El dios hebreo se convirtió en nube y vive allá. Fui hace poco y vi la nube. Eso es maravilloso. ¿Y al rey Salomón lo has visto de cerca? Claro que sí. Le traje de Grecia finos instrumentos musicales. Los probó todos. Y luego los compró todos. Es un hombre sabio y gobierna con justicia. Dicen que es un hombre muy apuesto. Alto, fuerte, bueno con los humildes. Y también que es muy poderoso. Salomón reina desde la tierra de los filisteos hasta Grecia y acuña buenas monedas, mire. ¿Y todas sus esposas son judías? No permite que adoren dioses. ¿Y ellas son hermosas? Solo las recibe si son inteligentes. Jehová su Dios lo dotó de sabiduría sin igual. Salomón conoce el curso de las estrellas, las leyes de la naturaleza y ha escrito miles de proverbios. Compone himnos y poemas, toca la cítara y todos los instrumentos como nadie. Y nunca ha sido derrotado.
¡Oh! ¡Oh! ¡Atrás! 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 ¡Ganamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ganamos! ¡Deténganse! ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién eres? ¡Nos encargaremos de él! Hace muchos días te espero. He visto tu estrella acercarse más y más a Jerusalén. Eres poderosa, eres bella, pero no eres sierva de Jehová. Tienes razón, no soy israelita. ¿Qué quieres de mí, anciano? Quiero que regreses a tu tierra, que regreses con tu pueblo, con tus dioses. Regresa con ellos. Has venido a corromper el corazón de Salomón, a alejarlo de Jehová. Yo no quiero corromperlo. Aunque no lo sabes, mujer, has venido a eso, a corromperlo. Pero el fuego de Jehová te quemará. Invoco su maldición sobre ti. Invoco el fuego de Jehová te quemará. Su fuego te quemará, su fuego te quemará, su fuego te quemará, su fuego te quemará. Son los soldados del rey Salomón y le traen sus saludos. ¡Hosanna! 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 La reina de Saba llegó a Jerusalén.